¡Estamos en directo! ¡Un, dos, tres! Madre me cogió, me dijo en callar, que estoy harta de tu fiesta, búscate algo para currar. Fui al McDonald's, al Burger King y al Mercadona, la verdad, pero allí solo contratan a científico, ingeniero y arquitecto nada más. Tuve que ir a otro lado a buscar algo acorde a mi estudio y mi experiencia laboral, a mis títulos, idiomas, formación profesional. Mi currículum se resume en un papel. Porque el futuro está en la televisión, en Telecinco, como ellos dicen. Belén Esteban, Jorge Javier, Pocholo con su mochila y así. Las cámaras. Hoy el que no tiene nada se va a Telecinco y ya está. Vamos a escucharlo. Llega hartito de trabajar,
Buen paso doble, sí señor, un buen paso doble lanzado para esos niños que en realidad, bueno, pues no quieren estudiar ni quieren nada, pues todo lo tienen ya en las televisiones y ahí poco tienen que estudiar. Siempre haciendo tipo esta chirigota. La verdad que es muy conseguida, muy conseguido ese tipo. Bueno, pues yo creo que no lo pueden decir más claro, ¿no? Yo creo que están reivindicando y muy bien tirado ese paso doble. Ahí haciendo tipo y buena chirigota esta. Buena chirigota esta de la rinconada. Pocholo con la mochila de Spiderman. Y esos flecos en la chaqueta, buen tipo. SMS con la palabra R al 3.000 millones.
Y si la gente vota a esos partidos tan caradura y sin vergüenza, ¿la culpa de quién es? De la audiencia. La audiencia, la audiencia. Bueno, 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 qué bueno esos cuplés, la verdad es que sí, es que esta chirigota gusta y está gustando aquí en este Teatro Cerezo, la verdad es que sí. Bueno, Chabelita de roja pasión. Parece Chabelita el diablo parece. Bueno, un olé. Híjole. Bueno, está el teatro calentito. Está también un angelito, Juan Jesús, creo que Juan Jesús es el adivino. La verdad es que vamos a ver ahora ese popurrí que nos deja. Yo creo que promete esta chirigota el futuro de España. Escucha y ya verás.
diputado ni en un parlamento. El futuro de España está en las manos de un obrero, en la lucha y el coraje que desprenden los abuelos. No estará nunca en tu iPhone, ni tampoco estará en tu ordenador. No estará nunca en las redes, dando me gusta a una publicación. El futuro está en tus manos, búscalo. En las mujeres saliendo a la calle por sus derechos, no hay quien las pare. En el que ayuda a los inmigrantes para que no mueran de frío en los mares. En el que cura las enfermedades sin recursos en los hospitales. En el que pelea por su familia para que en la mesa falte comida. Puede cambiar el mundo en el que vive. Vida y humanidad, ¿quién elige? El tiempo pasa, así que decide. Bueno, Oli, Oli, hello, qué guapa, oh, bonita. Bueno, habéis cerrado, pero bueno, genial, genial. Que el primer año que venís, ¿habéis venido más años? No, el primer año que venimos a Carmona. Y bueno, la Chirigota es el primer año que sale. Y nos estrenamos aquí en Carmona afuera. Buen estreno, ¿eh? ¿Y cómo os habéis sentido? La verdad que hemos gustado, la verdad. Hemos echado los meses machacados y se ve el trabajo. Bueno, ¿soy de San José de la Rinconada o de la Rinconada? Eso, que yo confundo, porque en San José de la Rinconada hay muy buenas chirigotas, pero bueno, la Rinconada también. También. La Rinconada está en la ciencia del carnaval, la verdad. La verdad es que sí. Bueno, el tipo es genial y yo cuando se ha abierto el telón y os he visto, digo, madre mía, no me lo esperaba, pero además cuando los he oído a ustedes digo, chapo. Eso es bueno, ¿eh? Eso es lo que queremos, que nos guste a todos, más que nada. La verdad es que sí, además que habéis tenido una puesta en escena porque no habéis parado, porque habéis hecho tipo y la verdad es que me encanta. Y yo quiero que me cantéis algo, ¿no? A ver lo que hacéis, venga. Venga, vamos. Venga, poneros aquí y a ver lo que me hacéis. Venga, el estribillo, acercaros para acá y hacerme el estribillo, ¿vale? Yo me pongo aquí, venga. Los guitarras ya se han ido, ¿no? Vente para acá, el bombo. Vente para acá, guitarra. Anda. Bueno, venga. Y dejarme hablar a mí, ¿vale? En el de esto que ya tengo. No, cuando cantemos el estribillo voy a hablar yo. Ole, venga, pues tú te pones aquí cerca mía. Estribillo, 1, 2, 3 y... Y esta noche hay votaciones, ¿quién será los nominados? A nuestra derecha tenemos a Alex y Baja. Hello, babies. Si queréis conocerla más de cerca, solamente tenéis que meternos en el siguiente pase. ¡Olé! Y si la gente vota en esos partidos tan cara dura y sin vergüenza, ¿la culpa de quién es? De la audiencia. De la audiencia. La audiencia. ¡Olé! Ya sabéis, votar. Bueno, y ya hasta aquí llegamos y primer día de semifinales, yo creo que nos ha dejado muy buen sabor de boca y mañana retomamos a las 5 de la tarde. Mañana será un día también bueno, con comparsas, con chirigotas y así que mañana aquí estaremos esperando para ver todo lo que tenemos. Así que buenas noches a todos y sin más, despedirnos hasta mañana.